estamos en Irreverencias una vez más. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es sobre el mes de abril como un mes muy importante para la visibilidad lésbica. El 26 de abril, de hecho, ha sido declarado el Día de la Visibilidad Lésbica a nivel internacional. Asimismo, la colectiva Irreversibles ha publicado una memoria histórica del movimiento lésbico en Costa Rica. Desde 1970 al 2014 fue la investigación. Y para compartir lo que ha significado este proceso de cambio personal y social, contamos con la participación esta noche de Emma Chacón, quien es coordinadora de la investigación de la colectiva Irreversibles, Jimena Cascante, colaboradora de la investigación, y Andrea Gómez, entrevistada para la investigación. Muchas gracias a las tres por acompañarnos en Irreverencias. Estamos en vivo y puede llamarnos al 2511-1515, 2511-1515, y también se puede contactar mediante nuestra página de Facebook, barra inclinada, Irreverencias. Muy importante, ¿qué es lo que hizo que abril sea una fecha especial para la visibilidad de las mujeres lesbianas? Bueno, particularmente en Costa Rica, es que en 1990 se realizó el segundo encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe, y eso marcó un antes y un después en la visibilidad de las mujeres lesbianas en este país, porque fue por primera vez que la palabra lesbiana sale publicada en los medios de comunicación, en las portadas. Además, se escriben en solo prensa escrita más de 60 artículos en menos de un mes, lo cual en este país, ustedes saben, un escándalo dura 3 días, ¿verdad? Y que eso trascendiera ese nivel solo en prensa escrita, sin mencionar lo que es programas de radios, la televisión, porque bueno, nos reuníamos un grupo de lesbianas de toda Latinoamérica y el Caribe a hablar sobre nuestra existencia, nuestras necesidades y una serie de demandas que aún continúan, ¿verdad? Pero además, en el 2008, en España se define específicamente el 26 de abril como el Día de la Visibilidad Lésbica, incentivando a muchas mujeres de la vida pública, de políticas, académicas, deportistas, artistas, etcétera, a que asuman públicamente, ¿verdad?, su lesbianismo, para que la gente comprenda que estamos en todas partes, que somos como todas, ¿verdad? No somos todas, pero somos muchas, ¿verdad? Y que aquí estamos y por lo tanto, ¿verdad?, se nos reconozca en igualdad de derechos, ¿verdad? Y esta reivindicación, digamos, de visibilidad del ser lesbiana, se ha expandido por el mundo. Entonces, por ejemplo, esta fecha, la de hoy, en toda Latinoamérica, en los diferentes países, en Nicaragua, en Argentina, en Uruguay, en Chile, se han hecho una serie de manifestaciones públicas para hacer la visibilidad. Algunas han hecho una besada, por ejemplo, en la calle, algunas han hecho una concentración en una rotonda, etcétera, ¿verdad? Y bueno, aquí en Costa Rica, al tener la oportunidad con ustedes, agradecerles de poder compartir algo de lo que es nuestra historia en este país. Ha sido un proceso realmente importante, y conversábamos antes del programa que Jimena, quien fue colaboradora de la investigación, en esta fecha que mencionaste, Emma, ella era en ese momento una panza de mi mamá, una niña que no había ni nacido, ¿verdad? Jimena, ¿cómo te relacionaste con la colectiva Irreversibles y luego con la investigación? Bueno, yo conocí a Emma por la universidad y por el activismo feminista específicamente, y pues después de un tiempo de conocernos, Emma, digamos, me buscó a mí y a otras compañeras amigas a contarnos que ella quería crear una colectiva lésbico-feminista, que en Costa Rica, específicamente una colectiva lésbico-feminista, habían existido algunas, pero en ese momento pues no había ninguna de este tipo, y pues por eso fue que, ¿verdad?, conversando con ella y con otras compañeras, se creó la colectiva, y para mí fue como todo un mundo que se abrió, ¿verdad?, de tener compañeras a los lados, ¿verdad?, que estaban pasando por muchas cosas similares, y de conocer la historia de otras mujeres que aman a mujeres, ¿verdad?, que mucho de esto está plasmado en la investigación.
Y en el caso suyo, Andrea, ¿cuál fue su participación? Porque usted entiendo que no pertenece a la colectiva, sino que usted es una actriz. ¿Es así? Sí, cuéntenos. Yo me dedico al teatro y mi relación con la investigación más bien es como entrevistada. Yo no pertenezco a la colectiva y fue a partir de una experiencia específica que tuvimos en el 2005, que fue justo cuando conocí también a Emma, en el que a través del teatro nos unimos en un colectivo para presentar justamente una pequeña obra en la que hacíamos un recorrido por distintos momentos significativos de la historia del movimiento. Y a partir de ahí, como decía Jimena, para mí también se cruza de manera muy, muy significativa en mi proceso personal, porque es como cuando uno abre una ventana y se da cuenta que hay otras como uno, ¿verdad? Es como, hay todo este mundo, hay otras personas que comparten los intereses, una historia que yo desconocía, y es un gran proceso de acompañamiento afectivo y de diversión, de una vida abierta, visible, con luz, con alegría, como tal vez saliendo de la pesadumbre o de la oscuridad o del silencio que tal vez había acompañado otros momentos de nuestra vida amorosa o sexual o nuestra vida personal. ¿Cómo surge la investigación, Emma? Bueno, realmente la colectiva Irreversibles nos hemos planteado tres ejes, ¿verdad? Incidencia política, investigaciones y trabajo con la comunidad lésbica en Costa Rica. Y dentro de las investigaciones siempre estaba la inquietud justamente de poder plasmar, digámoslo en blanco y negro, lo que ha sido parte de nuestra historia, porque esta es una memoria histórica que ojalá se genere en otro montón de memorias históricas. Y pensábamos, bueno, pero es que las lesbianas, o sea, siempre estamos tan invisibilizadas, y entonces se habla del colectivo LGTBI, se hablan de los homosexuales, se hablan de los gays, pero las lesbianas quedamos tan ahí, ¿verdad? ¿Y quién recoge nuestra historia? ¿Y quién la cuenta? Entonces, fue una propuesta que hicimos y logramos el financiamiento del Fondo Centroamericano de Mujeres en el 2013, y logramos plasmar esto en blanco y negro. Y sobre todo para que quede, ¿verdad?, en nuestras generaciones y en otras generaciones, para que sepan que en este país ha habido un movimiento lésbico. O sea, las lesbianas no surgimos hoy así, ¿verdad?, como por explosión espontánea. No. O sea, aquí hay una historia, y lo que hoy tenemos, poder estar incluso en este programa, poder tener un día de visibilidad lésbica, de hacer una serie de actividades, tiene que ver con esa historia, tiene que ver con un montón de mujeres que han estado en el camino, organizadas, no organizadas, ¿verdad? Uh-huh. Y que han dejado sudor, sangre, vidas ahí, por la que podemos estar hoy aquí, y que ojalá otras generaciones puedan también tener, digamos, todo eso y ser mucho más libres, vivir en más igualdad, con más tranquilidad, más uh-huh. en la luz, no en la oscuridad, ¿verdad? O sea, claro, eso. Salud mental inclusive, totalmente. ¿Verdad? Vamos a hacer un corte, y al regreso en el siguiente bloque quiero que Jimena nos comparta cómo fue la experiencia de contactar a las entrevistadas y lo que ellas les contaron. Estamos de regreso muy pronto en Irreverencias. Estamos de regreso en Irreverencias. Vamos a invitarle a que se comunique con nosotros en el 2511-1515. Estamos hablando de la visibilidad de las mujeres lesbianas. Nos decían nuestras invitadas que han estado invisibilizadas por muchísimos años. Se habla de comunidad LGTB, se habla de los hombres homosexuales, pero usualmente no hablamos de las mujeres lesbianas como si ellas no existieran. Y sí existen, son parte de nosotras. Cuéntenos, Jimena, ¿cómo fue su experiencia de contactar a estas señoras ya, amigas, muchas de ellas, y cómo vivió usted esta experiencia de hacer las entrevistas? Bueno, cuando Emma y yo empezamos, ¿verdad?, con la investigación, de hecho, en la lista que hicimos, ¿verdad?, que generamos para contactar gente, a muchas de las mujeres que estaban ahí ya yo las conocía. Entonces, al principio yo pensé que iba a ser bastante fácil, digamos, que me accedieran a una entrevista. Y
fue un proceso interesante porque a muchas, bueno, algunas las conocía, otras no. Muchas dijeron que sí, por dicha, digamos, y por dicha tuvimos bastante información para la investigación. También hubo mucha gente que nos dijo que no, que ya sea que no nos contestó o que pues, por razones personales no querían participar de la investigación, pero pues las que accedieron, para mí, yo le decía a Emma, cada vez que nos veíamos, para mí era una felicidad así contarle las entrevistas que había hecho, porque como decíamos antes, yo nací en el 90, yo nada de esto lo viví de primera mano, y creo que mi generación ha sido una generación pues privilegiada en muchísimas cosas. Entonces, ustedes encontraron el camino un poquito más allanado. Sí, ya había, pero incluso eso, digamos, ya habían muchas cosas, hay muchas cosas que damos por sentadas, digamos, que ya tenemos, ya hay muchos derechos que tenemos que no sabemos cómo se dio esa lucha. Uh-huh. Entonces, el poder hablar con gente que dio esa lucha, que fue gracias a estas personas que ahora tenemos lo que tenemos, es importantísimo y lo olvidamos fácilmente. Entonces, cada una de las entrevistas que hice, así, yo la recuerdo muchísimo y la tengo en el corazón guardada porque fue hermoso, así, fue hermoso. Cada historia, por más triste, por más fuerte que fuera, yo me acuerdo que yo le decía a Emma, es que tiene que haber una película de cada uno de estos grupos, de cada una de estas mujeres, tiene que ser más, todo el mundo tiene que conocer estas historias. Porque incluso las que son amigas mías, digamos, no es lo mismo que una amiga te cuente de su vida cotidiana a que te cuente lo que pasó hace 20 años. Uh-huh. Entonces, realmente cada una de esas historias, pues creo que para las mujeres lesbianas, bisexuales, heterosexuales, jóvenes, ha significado un cambio muy grande en la forma en que podemos vivir nuestra sexualidad, digamos, mucho más libremente que hace 20 años, evidentemente, uh-huh. Hace 25 años que yo nací. Entonces, para mí no solo fue importante a nivel de la colectiva, digamos, sino personalmente a mí me marcó muchísimo, porque yo creo que cada una de estas historias yo la voy a llevar conmigo, y a pesar de que no las viví, quiero que todo el mundo sepa que existieron y que eso pasó. Y para no dar nunca pasos atrás, ¿verdad? Que es lo que nos pasa cuando olvidamos la historia, muchas veces vamos para atrás más bien. Entonces, si no existen este tipo de memorias y este tipo de rescate de la historia, ¿verdad? Claro. Caemos en la tentación de olvidar lo que ha costado llegar hasta donde estamos. ¿Y cómo fue tu experiencia en el caso tuyo para ser entrevistada, ser contactada? Contanos un poco cómo fue eso. Sí, justamente escuchándolas a ellas, mi sensación es que yo accedo a ser entrevistada y a que salga mi nombre y a estar aquí porque puedo. Es decir, porque ha habido un proceso personal y colectivo de atrevimiento, ¿verdad? Yo poner mi nombre o estar aquí, contar mis experiencias, es algo que hace 10 años no hubiera podido hacer. Justamente por eso, por el miedo, por el prejuicio, por las propias ataduras internas, por asuntos familiares, temores con respecto al trabajo, a los amigos, a las amigas. Y entonces estas experiencias se vuelven también una ganancia personal del propio proceso del arrojo, del atrevimiento, del decir esto existe, esto pasa, esto sucede, lo disfrutamos además de la vivencia con alegría de la sexualidad diversa. Y bueno, esa es mi experiencia, fue así. Claro, la experiencia del grupo teatral, efímero pero sustancioso, fue hermosa, pero también se atraviesan las vivencias de cada una. Y en la posibilidad de que surjan este reconocimiento de la historia, estos espacios de diálogo para que otras chicas digan, eso me pasa a mí, ahora podemos caminar de la mano, ahora puedo decirlo. De alguna manera se contribuye a un colectivo aun cuando no nos conozcamos. ¿Existe discriminación aún?
Claro. Yo nada más quería decir algo porque me da risa, porque yo no conocía a Andrea antes de hacerle la entrevista. Y desde que le envié el correo para hacerle la entrevista, ella siempre dice como, no, es que yo no tengo mucho que aportar. Sí. Y siempre que, así, digamos, me acuerdo que la entrevista duró así un montón y fue súper linda y un montón de cosas que contar. Entonces, es interesante eso, como la vivencia personal también es muy importante. Claro. Porque es una historia que yo no conocía y que yo no o sea, no era mi historia en físico, en presencial, pero era el camino ya andado para yo llegar donde llegué, para cada una llegar donde ya llegamos. ¿Recuerdas alguna anécdota en particular que te llamara mucho la atención, algún momento de alguna entrevista o alguna información? Pues creo que lo más fuerte fue escuchar las historias del encuentro lésbico que hubo acá en Costa Rica. A pesar de que yo ya sabía que había pasado ese encuentro, digamos, que se había organizado en Costa Rica y todo lo que había pasado alrededor del encuentro, escuchar de primera mano de una de las entrevistadas su historia fue muy, muy fuerte, digamos. Ella, como ella lo contaba, todavía se le notaba así como la voz que se le quebraba y todo, de que les tiraban piedras, y fue súper, fue como muy poético la historia, porque me acuerdo que ella contaba de que les tiraban piedras a donde estaban en el encuentro, no sé qué, y que luego una de las mujeres que estaba ahí empezó a tocar el violín. Entonces como que todo terminó cuando ella, o sea, como que ella me decía, incluso los que estaban afuera no podían, las personas agresoras, sí, tirándoles piedras, no podían en contra del espíritu y la emoción de las mujeres que estaban viviendo ahí. Entonces, como que eso me quedó así muy, muy, muy fuerte, como la imagen de la violencia y versus, ¿verdad? Lo lindo, digamos, de la experiencia de las mujeres. ¿Hubo alguna acción concreta, por ejemplo, de la policía o algún...? ¿Eso? No sé, eso ni más ahora que estuve ahí, pero... En realidad no, digamos, lo que hubo la última noche de ese encuentro, que fue durante 4 días, si no recuerdo mal, fue un grupo de hombres que llegaron sobre vagonetas, rodeaban el lugar y, bueno, hacían un escándalo, golpeaban unas puertas de metal, los portones que eran de metal, sonaba durísimo, eran pasadas las 11 de la noche, tiraban piedras, palos. Y no era una acción de la policía. Previo a eso sí, digamos, el gobierno había tomado una directriz a través del Ministerio de Gobernación donde le prohibía a los consulados en toda Latinoamérica, o sea, que limitaran las visas para las mujeres que viajaban solas, ¿verdad? El único criterio era viajar solas. Exacto, mujeres se asumía las mujeres que viajaban solas eran lesbianas. Así, claro, venían al encuentro. No, además eran lesbianas. Pero además me encanta porque venían millones, seguro. Y además pusieron alertas en las fronteras y en los aeropuertos. Entonces, igualmente, una mujer que viajaba sola, sin mucha razón, ¿verdad? Entonces las detenían. Yo lo que siempre lamenté por las mujeres que viajaron en esa época por turismo o por negocios en el país, de que las pudieran haber detenido, porque la mayoría de las que venían al encuentro ya estaban en el encuentro, o sea, ya estaban adentro de Costa Rica. Sí tuvimos algunas compañeras que lamentablemente les detuvieron en el aeropuerto y les quitaron algún material, ¿verdad? Y usted hablaba ahora de, somos discriminadas, imagínese que fuimos discriminadas en el 90 porque había algunas compañeras y decomisado material que traían, que hablaba de salud, salud lésbica, ¿verdad? Sexo seguro entre lesbianas, contra la discriminación y la violencia hacia las lesbianas o en las relaciones de pareja. Ese era el tipo de material que traían las compañeras, se los quitaron. Y ese es todavía material que nos serviría ahora porque todavía lo sufrimos. Por ejemplo, totalmente vigente. Tal vez el Ministerio de Gobernación no lo quiera devolver. Vamos al segundo corte y estamos en unos segundos de regreso en Irreverencias. Estamos de regreso en Irreverencias y le recordamos que nos puede llamar al 2511-1515, estamos en vivo y también puede comunicarse mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. ¿Algún otro dato interesante de esa época, de ese momento?
Mira, es interesante saber que han pasado que 26 años de ese encuentro y todavía hay algunas argumentaciones, algunos discursos o apologías del odio que siguen vigentes, como los de las religiones. En aquel momento fuimos, bueno, Manzanita, el que habló en contra del encuentro lésbico, porque eran mujeres que iban en contra de la moral y las buenas costumbres de las mujeres costarricenses. Y ese discurso lo escuchamos hoy en la Asamblea Legislativa, lamentablemente, ¿verdad? Con el tema de fertilización in vitro. Con el tema de fertilización resurge, también con el tema del matrimonio civil igualitario, sociedades de convivencia, unión de hecho, digamos, todos estos proyectos de ley que se hablan en la Asamblea Legislativa. Entonces, esos mismos discursos de iglesias, no solo la católica, las evangélicas, las cristianas, porque habían, ¿verdad? O sea, titulares de prensa que decían lesbianismo es inaceptable, lesbianas no pueden reunirse, casi que quemémoslas, era como si estuviéramos en la Edad Media, o sea, la cacería de brujas, ¿verdad? Y entonces, y una se pone a ver, 26 años después, los mismos discursos matizados con una que otra cosita. Pero en el fondo es eso, ¿verdad? Son las brujas, quémalas, porque, ¿verdad? Cuidado, hacen fecundación in vitro y entonces empiezan a reproducirse. ¿Cuál fue la digamos, enseñanza más importante que te dejó participar de esta investigación, el aprendizaje más importante para vos? Yo creo que tiene que ver con la herencia de la importancia de la visibilidad, ¿verdad? Lo hablábamos ahora antes, si mi abuelita viviera, ella diría, bueno, es que esas cosas no se veían antes, exactamente. No es que no existían, es que no se veían. Uh-huh. Es decir, es algo que ahora está ahí, está más presente, y eso es una lucha ganada, es una celebración, y no es que aparecen o aparecemos, es que estamos ahora en la luz, en la visibilidad. Una señora de San José nos llama y nos dice que durante más de 40 años tenía una compañera que siempre fue una relación abierta entre sus hijos y relaciones cercanas, pero sus hijos quisieron que nunca saliera a la luz pública. Fue un amor lindísimo, igual que cualquier otro. Quiero felicitar a las panelistas. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. Ves qué maravilla cuando se comparte. Uh-huh. ¿Y tu experiencia y tu aprendizaje más importante? Yo creo que buscar la historia, digamos, que como mujeres y como mujeres que tenemos historia, diversas, uh-huh. Ajá, uh-huh. Tenemos historia. Muchísima historia que, claro, que aprender y que no, desgraciadamente no nos la van a enseñar así porque así, tenemos que buscarla y es nuestra responsabilidad también como mujeres jóvenes buscar nuestra historia para seguir adelante y seguir dando pasos adelante. No hacia atrás. En realidad la historia de las mujeres, ¿verdad? La historia, sí, de las mujeres en general es una historia que no nos enseñan en ninguna parte. Exacto. Y en el caso de la colectiva, ¿qué otro proyecto tienen ustedes a mediano o corto plazo planteado? Justo de eso hablábamos antes. Sí. Bueno, tenemos varias ganas de hacer cosas. Falta dinero y falta tiempo también, porque bueno, cada nosotras, una me imagino que hacen esto en su tiempo libre. Exactamente, en tiempo libre, ¿verdad? Estamos ahí viendo a ver si manejamos alguna investigación nueva, justamente también para seguir recogiendo, digamos, lo que ha sido nuestra historia a través de boletines, de revistas, ¿verdad? O sea, y ahí estamos viendo a ver otros trabajos con la comunidad directamente, con las mujeres lesbianas de Costa Rica. ¿Tienen una página, me imagino? Tenemos un Facebook. Tienen un Facebook. Y nos encuentran ahí como Colectiva Irreversibles, que ahí incluso en el muro está publicada el link para poder bajar la memoria, si tienen a bien, para poderla leer completa. Está fascinante, honestamente. Muchas gracias por ese trabajo, muchas gracias por ese aporte, creo que es valiosísimo. Creo que muchas de las mujeres y de las personas que nos están viendo hoy van a tener ahora la curiosidad por leer la memoria histórica de las mujeres lesbianas en Costa Rica y creo que esto les servirá también a muchas mujeres jóvenes que, como decía Andrea, están ahora viviendo situaciones en donde, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Esto solo a mí me pasa? Resulta que no, que hay muchísimas mujeres hoy y ayer, y habrá mañana muchísimas mujeres
que vivan el amor entre mujeres y que no tienen por qué sentirse asustadas y avergonzadas por esa situación. Muchas gracias a Emma, muchas gracias Jimena y Andrea por acompañarnos en Irreverencias, pero sobre todo muchas gracias a usted, gracias, que nos acompañe en Irreverencias, y quédese con Canal UCR TV Consentido.